Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat HaShavua, a la porción de la semana. Hoy día nos toca ya nuestra segunda porción de Sefer Vayikra, del libro de Levíticos, y nos toca esta Parashat que se llama Parashat Saf. Y yo le he preguntado, hecho la pregunta, ¿sacrificios? Lógicamente, ustedes saben que siempre que hago estas preguntas es porque tengo alguna enseñanza. Así que, pero bueno, vamos a empezar como siempre. Vamos a hacer la oración para dedicarnos al estudio de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav, v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshigenu, amén, veamén. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a poner estas dos pantallas y vamos a ver, para empezar con Parashat Saf. Vamos a ver lo primero que es. Parashat Saf continúa las leyes de los sacrificios iniciadas en la Parashat anterior, en Vayikra. Esta vez desde la perspectiva de los sacerdotes que realizan el ritual. Se establecen reglas para los holocaustos y las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y la culpa, y las ofrendas de paz, cada una con sus propios procedimientos específicos. A continuación se exponen los detalles de la iniciación de Aarón y sus hijos en el cargo antes de la inauguración del servicio del santuario. Bueno, lógicamente sabemos que pues comienza Vayikra, los holocaustos, las ofrendas vegetales, la ofrenda de paz, el sacrificio por el pecado de ignorancia, sacrificio por diversos pecados, el holocausto diario, otras instrucciones sobre sacrificios, y después ya el capítulo 8, que viene con la consagración de sacerdotal. Así que vemos que el Eterno como que da las instrucciones y después ya lo va a poner, pues lo van a consagrar a Aarón, en fin, todo eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí los tipos de sacrificios que encontramos. Hay muchos de repente que ya lo saben, y por si acaso quise traerlo para que ustedes realmente tengan un poco de conocimiento sobre esto, sobre todo las palabras hebreas, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, los sacrificios de animales se dividen generalmente en cuatro categorías, ¿ok? El olá es que también se ha traducido como holocausto, y por ejemplo, es una ofrenda quemada, ¿ok? Es el que se hace arder, se hace elevar todo, o sea, se quema y sube, es como un aroma, ese aplacable, en fin, es lo que sube, porque se quema todo y sube. Después tenemos el hataat, que es la ofrenda por el pecado. Tenemos asham, que es la ofrenda por la culpa, y tenemos el shelamim, que es sacrificio de paz. Esta es una ofrenda que se presentaba pues por agradecimiento, simplemente por querer traerle una ofrenda especial al Eterno, ¿ok? Ese es un shelamim, de shalom. Acuérdense que la palabra shalom no es paz, sino es estar completo. Entonces, en forma de agradecimiento se traía esta ofrenda de shelamim, aunque también hay ciertas circunstancias que se pedía esta ofrenda shelamim, ¿ok? Entonces, el holocausto se sacrificaba enteramente sobre el altar, o sea, la olá, ¿ok? Que es el olá. Sobre el altar, salvo la piel del animal, siempre se limpiaba el animal. La ofrenda por el pecado, o sea, o la culpa, el hatat o la sham, se quemaba parcialmente en el altar y el resto lo consumían los sacerdotes. Por eso cuando dice que los sacerdotes cargan con el pecado, porque ellos participaban. O sea, si este animal se le había confesado los pecados y sacrificaba, ellos se lo comían. Entonces están entendiendo que están asumiendo realmente el pecado, ¿no? Ahora, un sacrificio de paz, un shelamim, se dividía entre el altar, los sacerdotes y el individuo que traía el sacrificio. O sea que era para las tres partes, tanto para el altar, para el Eterno, para los levitas y para la persona que lo traía, podían compartirlo. Así que esto es la perfección que son las ordenanzas del Eterno, los sacrificios, que a veces a nosotros nos falta tanto entender por qué fueron dadas estas leyes, qué significa. De verdad, esto de verdad es pura el amor del Eterno en las cosas que Él hace, ¿okay? Así que nosotros no entendemos esto. Ahora, dice así. Otra forma de clasificar los sacrificios se basaba en su nivel de santidad, Kedushá.
hay unos sacrificios que se llamaban como Kodesh Kodashim, ¿ok? Eran santos, santísimos, que eran sacrificios de un nivel de santidad superior. Esos sacrificios solo podían ser consumidos por los sacerdotes varones dentro de los confines del patio del templo. Quiere decir que estas ofrendas por el pecado y por la culpa que vemos que podía tomar el sacerdote eran santísimos. Okay. Los otros que de un nivel menos, o sea, se llaman Kodashim Kalim, de menos, okay, de un nivel de santidad más bajo, eso que se traduce. Okay. Esos sacrificios podían ser consumidos por cualquier judío en toda la ciudad amurallada de Jerusalén. Por ejemplo, vamos a decir, cuando empezas, cuando traía este sacrificio, que ese era no era un kadosh, un kodesh kodashim, porque era, puede ser consumido, o sea, así que era puede ser como un tipo sheramim, podía ser incluso, ¿ok? Así que de verdaderamente las cosas, pues, hay que conocerlas un poquito, pues, este concepto que verdaderamente nosotros no entendemos mucho, ¿ok? Ahora. Para nuestros tiempos suena muy extraño la idea de presentar alguna ofrenda animal y es que para nuestros tiempos la idea de ofrenda se ha reducido solamente a algo monetario, a la sedaca. Pero para el antiguo Israel, el sentimiento de emoción y alegría con el que la gente acudía a Jerusalén para adorar en el templo y ofrecer sacrificios a Elohim es algo que ninguno de nosotros hemos experimentado y que lo podemos ver por las mismas escrituras. Esto es algo que tenemos que analizar, amados hermanos. Miren, Salmo 43:4. Vamos a leer acá unos pasajes. Realmente que esto es increíble y precioso. Miren lo que dice. Dice: entonces entraré en el altar de Adonai, dice de Elohim, al Elohim que es la alegría de mi gozo, y te alabaré con el decacordio, Elohim, Elohim mío, mío. ¿Qué es? Entraré en el altar. ¿Qué cosa es? Está trayendo el altar, va a entrar a presentar a algo. Entonces, imagine, esto es increíble, increíble, increíble entender la alegría, que es lo que dice de Elohim, todavía dice de mi alegría. Lo que es la alegría de mi gozo, o sea, y está presentando ese gozo de presentar. ¿De dónde creen que viene la idea del dador alegre? Porque en los tiempos de Pablo, que hablaba, todavía había sacrificios, se presentaban sacrificios. Así que tenemos que entender esto, que verdaderamente no está basado solamente en el dinero, ¿okay? Sino en esos sacrificios. Vamos a leer ahora el Salmo 116, 17 y 19. 116 es el Halel, ¿okay? Que está incluido en el Halel. El Halel es del 13 hasta el 18. El 113 hasta el 118. 116. Ay, ay, ay. 110, 13, 16, del 17 al 19. Y dice así: a ti ofreceré sacrificio de acción de gracias. Porque eso es Shelamim, o de Todá, también hay uno que se llaman Todá, o sea, me había olvidado poner ese nombre. Ok, también hay esos sacrificios, que es de acción de gracias, que se ha decidido de. Ok, dice así. Dice: a ti ofreceré sacrificio de acción de gracias, e invocaré el nombre de Hashem. A Hashem cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Adonai, de Hashem, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Y hay muchísimos otros pasajes que vamos a ver la alegría. Me presentaré con gozo, presentaré mis ofrendas, acercarme. Primeramente porque el entendimiento que ellos tenían, que estos sacrificios que traían esos korbanot, la raíz korban, acercarme. Nadie se podía acercar al Eterno con las manos vacías. Y eso lo pide el Eterno incluso en las tres fiestas de peregrinaje, en los tres Shalosh Regalim, en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. No se pueden presentar a mí con las manos vacías. Entonces, eso es una cosa de verdaderamente entender. El día de hoy, ¿cómo más? Nos cuesta encima solamente cuando se trata solamente de dinero, porque si puedes imaginarse las personas, a veces personas que tenían muchos, no tenían muchos animalitos, las ovejas eran caras, no eran baratas, tenían un animalito que podías ofrecer, o un cabrito, lo que sea, porque eran sus alimentos, de donde sacaban su leche, hacían sus cosas. No todo el mundo era rico en tener un montón de ganado. Entonces había gente limitada y sin embargo podía ofrecer su ovejita, podía ofrecer y tenía un valor muy grande para ellos, ¿ok? Entonces, pero con gozo lo ofrecían, se lo traían a Hashem, acercarse a Hashem, acercarse al Eterno con estos sacrificios, esto de verdaderamente con un corazón agradecido y de verdaderamente con alegría, ¿ok? Ahora dice así: poder devolver el Elohim
agradecerle el don de la vida, expiar tus pecados, unirte a tu pueblo cuando se reúne para rendir homenaje a su Rey Celestial, estar en el lugar que más que ningún otro era el hogar de la presencia divina, en eso consistía el sistema de sacrificios. Era vívido, emotivo, a veces penitencial, a menudo alegre, la cita, el encuentro de los amantes entre Elohim y su pueblo del pacto. Qué cosa tan maravillosa entender eso, más hermanos. Entender eso que es, voy a presentarme, ¿cómo me voy a presentar? Con esto, me presento a esto. O la gente que venía al templo, qué cosa, lo que veía, el templo todo el tiempo estaba ardiendo. El altar siempre ardía con sacrificios. Aparte de los dos sacrificios diarios que tenía que hacerse 7 días a la semana, mañana y tarde, sin excepción, aparte de los de las fiestas, los Shabbat, qué sé yo, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, los sacrificios que traían las personas, el altar ardía, 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 y el pueblo venía, los levitas cantaban y adoraban, y la gente se postraba y se sentía alegre de poder estar ese sacrificio consumido como un olor grato, apacible ante Adonai. Apacible, porque alguno apaciguaba los pecados. Eso es lo que era los esto. Eso es lo que dice hasta con Noah, lo dice así. Mira, ahora me vino a la mente esto. En Noah, miren, creo que se está en el 8. Me parece que es en el 8. A ver, 7, 8. Sí, el verso 21 dice: y percibió Adonai el aroma aplacador, y dijo Adonai en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala de su juventud. No volveré por tanto a cortar todo ser viviente como acabo de hacerlo. ¿Cómo? Con el agua. ¿Por qué? Porque anteriormente dice que construyó Noah un altar a Adonai y tomó de todo animal limpio, de toda la ave limpia, y ofreció los holocaustos sobre el altar. Hizo que holocaustos, un olá, los consumió. Y por eso Adonai olió, se halló ese aroma aplacador. Esto es increíble, y eso lo entendía ese pueblo. El pueblo judío lo entendía cuando presentaba todos esos sacrificios. ¿Ok? Seguimos ahora de así. La árida prosa de Vayikra y su ley sobre el sacrificio, porque así lo ven la gente, no debe impedirnos ver que el servicio tenía una dimensión profundamente afectiva. Hablaba al corazón, a sus esperanzas y temores. Era un gran drama religioso. A pesar de ello, la lectura de los profetas nos sorprende una y otra vez por la apasionada que era su crítica al sistema de sacrificios. Lo escuchamos en Amós, Oseas, Isaías y Jeremías. Miqueas le dio una de sus expresiones más famosas. Vamos a leer Miqueas 6:6-8. Vamos a ver el otro lado de la cara de la moneda. Si bien es cierto, estamos entendiendo lo que representaba todas estas ofrendas, la alegría del pueblo, el aroma que aplacaba a Adonai, pero de pronto nos encontramos con los profetas que decían otras cosas. Vamos a ir a Miqueas, Mijá. ¿Dónde está Mijá? Ahí también perdió Mijá. Ay, se me pasé. Ok, Miqueas, se les he dicho 6. Déjenme, vamos a agrandar esto porque 6:6-8. Ok, ahora sí, Miqueas 6:6-8. Y viene lo que dice: ¿con qué me presentaré a Adonai y me postraré ante él, el Yom, ante el Dios Altísimo? Lo que dice: me presentaré, está todo con preguntas. Me presentaré con holocaustos, con terneros añales. ¿Aceptará Hashem millares de carneros o miradas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre! Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Hashem pide de ti, solamente hacer justicia, tzedaká. Dice, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim. Ok, acá está esa palabra, es como saná, como ¿cómo se traduce esta palabra? Como humilde, digamos así, con tu Elohim. Oh tribu, oye, la voz de Hashem clama a la ciudad. Él salvará a los que le temen su nombre, a quienes aún ha de congregar. Ok, eres al 8, pero bueno. Entonces, la pregunta es lo que hace él te ha dicho que es bueno. Ok, ¿cómo te vas a presentar con esto? ¿O qué es lo? Si él ya te ha dicho lo que es bueno, ella te ha dicho lo que es bueno. Ok, te vienes a presentar con tus holocaustos, con tus sacrificios, qué sé yo, y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Esto es lo que la Torah y los profetas trataron de transmitir. Si amamos a Elohim, debemos amar a nuestros semejantes, al prójimo y al extranjero.
Si buscamos la justicia de Elohim, debemos practicar la justicia, hacer lo correcto, lo que es justo. Si pedimos el perdón de Elohim, también debemos perdonar. Separar nuestras relaciones con Elohim y con el prójimo, preocupándonos por uno y descuidando el otro, es precisamente ese dualismo. ¿Qué está diciendo aquí? Que acá los profetas lo que se preocupaban era esto. ¿Qué te vas a acercar? ¿Cuándo te vas a acercar? ¿Con que te me traes a holocaustos, o traes todo esto? Pero sin embargo, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo lo justo, no estás haciendo la justicia, no estás atiendo a tratando a la huérfana, al viudo, al huérfano, a la viuda, al extranjero, como deben esto. No estás devolviendo al levita todo lo que tenían que hacer. Entonces me traes aquí esta ofrenda de agradecimiento o por tu pecado y no estás haciendo lo otro. Entonces, esto es el tema que los profetas, de verdaderamente, a pesar que hablaban mal de los sacrificios, este era el tema que ellos trataban de traer. Entonces dice así: muchas cosas de la Torá están veladas a nuestros ojos. Podemos percibir ideas, pero aún no vemos con claridad. De ahí que muchos se hacen la pregunta: ¿habrá sacrificios en el Olam Habá, en el mundo por venir? Creo que no lo sabremos hasta que llegue ese día. Lo que sí es bien claro es que muchos de los profetas trataron de decir que el Eterno no quiso sacrificios. ¡Wow! ¿Por qué fue los sacrificios? ¿Por el pecado del pueblo? ¿Por qué fue los sacrificios? 1 Samuel 15:22-23. Ahí vamos a entender, vamos a leer varios de estos pasajes que nos van a ayudar a entender realmente. ¿Qué dice Samuel 15:20? Y respondió Samuel: ¿se complace Hashem en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Hashem? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, Shmoa, obedecer, es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría, el culto de imagen, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Hashem, él también te ha rechazado como rey. ¿Qué está diciendo acá Samuel? ¿Qué está diciendo a Saúl, que no obedeció, no esperó al profeta, hizo las cosas como quiso hacerlas? ¿Y qué le dice? ¿Se complace en estos holocaustos? ¿O que la obediencia es lo que quería? Entonces ahora vamos a ver a Josías, Oseas 6:6-7. Entonces vamos a leer estos pasajes de estos profetas y vamos a entender ahora qué es lo que tenían en mente ellos cuando decían todo esto. Oseas 6:6-7 dice: porque fidelidad quiero y no sacrificios, conocimiento de Elohim, dice, y no holocaustos. Ellos como Adán quebrantaron mi pacto, allí me fueron infieles. Imagínense, amados hermanos, está hablando eso, diciendo que no fueron infieles porque como Adán. Adán transgresó el pacto porque se le ordenó comer todo menos una cosa, y es lo que comió, y por eso entró el pecado y la muerte. Y a raíz de eso entró los sacrificios para poder expiar los pecados de la gente. Pero otra vez esta idea del Eterno no era desde el principio así. Sus animalitos son su creación. Imagínense esto. Tenía que haber un chivo expiatorio, como se dice. Alguien que expiara los pecados. Y por eso es lo que hizo Yeshua por todos nosotros. Ahora vamos a Amós 5:22-24. Amós 5, creo que he puesto 22 y 24. Sí, 5:22-24. Entonces, Amós 5, el verso 22 y el 24. Dice así: por muchos holocaustos y ofrendas que me acerquéis, no los aceptaré ni miraré vuestros sacrificios pacíficos de víctimas cebadas. El 24 dice: más bien fluya como las aguas el derecho y la justicia como arroyo perenne. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, amados hermanos? Esto es lo que enseña el judaísmo del día de hoy. El judaísmo sin templo entendió esto. Los sacrificios han pasado a estas tres T. Sedaká, sedaká es con TZ, o sea, sedaká. Tefilín, tefilá, la oración. Y Teshuvá, el arrepentimiento. Esas son las grandes tres T que están marcados por el judaísmo, que a pesar de que no hay templo, se tienen que practicar. La sedaka, hacer la justicia, devolver al Eterno lo que pertenece, devolver siempre, mantener en oración, tefilá, interceder los unos por los otros, y la Teshuvá, porque sin la Teshuvá, sin el arrepentimiento, nadie va a poder rezar al Eterno. Y sobre todo para nosotros, que ya conocemos a Yeshua, vamos a ver este último pasaje de Romanos, cómo Rab Shaul lo entiende y lo dice bien claro en Romanos 12:1-2. A pesar de que él presentaba sacrificio porque el templo estaba de pie,
Entonces, miren lo que dice. Así es que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. Lo que piensas, amado hermano, amada hermana. No os adoptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Así que, amados hermanos, entendemos esto. La pregunta que si van a sacrificios, yo no les puedo responder. No se los puedo responder. Porque nosotros tenemos el tercer templo, supuestamente el de Ezequiel. Ezequiel, que es este, el que habla de la casa, el príncipe, en fin. Pero para el pueblo judío es el templo que se hizo después, pues después del exilio, en fin. La realidad es, amados hermanos, que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Tenemos por eso pistas que se nos da la escritura, pero no podemos saber. Pero la verdad es que si vamos a rezar al paraíso, en el paraíso, ¿qué cosa el hombre, qué cosa era? ¿El hombre era, comía animal? ¿No fue después del diluvio que se le permitió recién a Noah el comer animal? Exactamente. En el paraíso, el hombre que era vegetariano, comía árboles y los frutos, que lavaba la tierra, que no tenía que trabajar. Entonces, si vamos a rezar al paraíso, al eterno, entonces... No sabemos, por eso les digo, ahí está, que nos dan esas pistas. Yo creo que cada uno es libre de poder imaginar sus cosas y entender que tal vez sea así, pero decir si va a haber sacrificios o no va a haber sacrificios, no me atrevería a decirlo porque no tengo la seguridad. Yo les presento estas cosas y así más o menos. Pero entender es esto, que el Eterno lo que quiso desde el principio, ¿qué fue? Obediencia. Obedecer, como dijo Samuel, obedecer y hacer la voluntad del Eterno es más que cualquier sacrificio, que cualquier ofrenda. Así que muchos hermanos a veces ofrendan por querer calmar su alma o por querer ser bendecidos. Pero yo pregunto, ¿están en obediencia? ¿Obedecen los mandamientos? ¿Obedecen la Torah? ¿Obedecen, guardan el Shabbat? ¿Están en los tiempos señalados del Eterno? No, podemos engañarnos, amados hermanos. Al Eterno no vamos a poder engañar. Vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hacemos. De todo lo que hacemos vamos a tener que rendir cuentas. Se van a abrir los libros y cada persona va a ser juzgada por lo que hay escrito en ellos. Así que estamos en este tiempo, amados hermanos, ya antes de empezar las fiestas, de que el Eterno de la mente redarguye ese espíritu de soberbia que hay, de que creen que pueden seguir haciendo el retorno a las raíces hebreas. Ya pronto voy a traer una enseñanza si ese movimiento se debe llamar raíces hebreas o no se debe llamar. Esto es algo que realmente le va a volar la cabeza, como siempre digo. Le va a sorprender, amados hermanos, pero la verdad es que hay mucho desconocimiento. Por eso Oseas lo dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Porque no conocen el idioma, no conocen la cultura, no entienden pensamiento, no entienden, no conocen judaísmo, amados hermanos. Y saben que nuestras raíces son judías. El judaísmo primitivo, el primer siglo, Yeshua era un judío, es el rey de los judíos, era un rabino. Todo el judaísmo. Si no entendemos esto, verdaderamente estamos haciendo verdaderamente un desbarajuste. Y es por eso que, verdad, que el Eterno nos ayude a ser obedientes y de verdaderamente tener como ejemplo este pueblo maravilloso que guardó esta Torah preciosa, nos enseñó a guardar el Shabbat, nos enseñó a guardar la fiesta, a ser obediente al Eterno en sus tiempos señalados. Ser agradecidos. Entender, por ejemplo, como dice Zacarías, que es un profeta después del exilio, que después de aquel tiempo 10 hombres naciones, 10, el número de totalidad, tomarán de la esquina del manto de un judío y le dirán, queremos ir contigo porque sabemos que Hashem está contigo. ¿Cuántos podemos decir eso, más hermanos? No. Tristemente están los separados. Así que, pero bueno, no voy a decir nada más. En esto termino. Así que espero que esta clase también la hayan disfrutado como todas. Muchísimas gracias, realmente, por apoyar nuestro ministerio, los que no lo han hecho nunca y siempre está edificado por estas enseñanzas. Pues le pido que considere poner una ofrenda al ministerio, que nos apoyen, que nos ayuden. Realmente los ministerios se sostienen con las ofrendas de las personas que realmente se edifican con las enseñanzas. Este trabajo, realmente es un trabajo realmente de enseñar, hay que preparar y todo, como dice, todo siervo digno de su salario. Y a esto me llamó el Eterno a enseñar, a trabajar en el reino, en esto, a pasar tiempo, a meter en su palabra, a preparar estas clases que, como verán, yo soy muy metódica y me gusta mucho enseñarle con imágenes porque yo soy muy visual, me parece que es la forma que ustedes pueden captar mejor las cosas. Sí, sé que hablo rápido, les pido disculpas, yo no puedo cambiar mi naturaleza, pero bueno, y luego decir una cosa, que tienen la opción ustedes en YouTube de ponerlo a ¿cómo se llama? Una baja revolución.
Y así pueden escuchar un poco más lento. Yo he tratado bien, y eso que antes hablaba todavía más rápido que ahora. Entonces, así que además, hermano, pues les pido disculpas, pero bueno, sé que también pueden parar el video y volverlo a retroceder, y los que estudian, ¿no? Porque hay gente que solamente los escucha, hay otros que toman notas, en fin, así que no se olviden también los que no tienen, los que quieren, están interesados en los Meshalim, en las parábolas, también ahí están disponibles. Así que escríbanme y bueno, pues si los que quieren también estudiar, también tengo el grupo de los jueves en la noche, así que los que están interesados en ser parte de nuestro grupo de estudio, que realmente estas clases son cortitas, pero lo que yo comparto a mis alumnos es una clase mucho, pero mucho más profunda. Y no solamente eso, sino que después de la clase les doy el video grabado y también les doy el estudio en PDF. Así que considérense parte de este grupo, los invito y bueno, será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, acuérdense de mantenernos en oración y de compartir los videos. Hasta la próxima. Shalom Aleichem.